El Club de Fútbol Villanovense ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2018-2019. Una campaña bajo el lema Todos para uno y uno para todos, que pretende transmitir un sentimiento de unión. Así lo afirma José Ignacio Reja, responsable de comunicación del club. Para uno y uno para todos, haciendo referencia a la famosa novela de Los Mosqueteros de Alejandro Dumas. ¿Qué pretendemos con esto? Mandar un mensaje a los aficionados del villanovense de unión, porque la unión ha sido uno de los factores que nos ha llevado nuestros últimos tres, cuatro, cinco años a estar donde estamos y a haber conseguido todo lo que hemos conseguido. En una categoría donde cada vez hay presupuestos más altos, expectativas más altas en ciertos equipos, el villanovense manda un mensaje a sus aficionados y bueno, les pide que estemos todos juntos, que sigamos apostando por apoyar al club. Y bueno, este claim, este eslogan se utilizará a lo largo de toda la campaña, será el eje conductor, en lo que próximamente presentaremos el spot promocional de la campaña. Y irá unido a una campaña en la calle o en el medio online, de redes sociales, de concursos y acciones que haremos para fomentar la interacción con la campaña de los aficionados. Y ya enfocándonos en lo que es la campaña, voy a explicar brevemente en dónde nos hemos fijado nosotros, dando unos datos bastante relevantes para que la Junta Directiva decida y tome y haya tomado este tipo de decisiones en cuanto a los precios, los tipos de carne y promoción. Haciendo un análisis previo de lo que era la situación actual del club, en cuanto a la zona y porcentaje de asistencia al estadio, nos dimos cuenta de tres factores importantes. En primer lugar, y una es señalar como una de las fortalezas del club a día de hoy, tenemos un porcentaje de ocupación en tribuna central, tanto izquierda como derecha, del 100%, lo que, por suerte, y esperemos que siga así, porque confiamos que en esos socios renueven su abono, nos imposibilita totalmente para a día de hoy realizar nuevas altas en tribuna central, pero nos fijamos en que tenemos dos necesidades que yo lo veo y la Junta Directiva del club también lo ve como una oportunidad para crecer. Esas dos oportunidades para crecer están ubicadas en la zona de tribuna lateral izquierda, porque la tribuna lateral derecha, como bien sabéis, la dejamos para la afición visitante. En tribuna lateral izquierda tenemos un porcentaje de ocupación que no llega al 40%. Nosotros lo entendemos como una oportunidad de fomentar y de incentivar a los aficionados y a los socios para que realicen alta y renovación en esta zona. Y otra de las debilidades y, como ya digo, de las oportunidades que se nos planteaban después de este estudio y este análisis previo, era la zona de preferencia. Actualmente no llega a una ocupación del 50%. Entonces entendemos que en total el estadio villanovense tiene una tasa de ocupación del 70%, pero entendemos que estas dos zonas necesitaban un empujón en esta campaña. Francisco Chamizo, vicepresidente del villanovense, explica las diferentes tarifas, promociones y precios para esta temporada. Vemos que tenemos unos vacíos que podemos solventar de alguna forma, tanto en tribuna lateral izquierda, como él bien ha comentado, como en preferencia, puesto que el punto fuerte es tribuna central y esperando que todos los socios renueven su carnet, pues lógicamente lo damos porque eso va a estar lleno. Desde la Junta Directiva, pues no hemos tocado los precios con respecto al año pasado. Digamos que hemos categorizado los carnés por zona y por sectores. Solamente hemos intentado que los niños dentro de la zona que vayamos a ocupar tengan, lógicamente, un beneficio económico. Y sí que bien es cierto de que dentro de cómo está la situación actual, pues creíamos que no teníamos que tocar el precio de los mismos. Con lo cual os paso un poco a determinar cada una de las categorías de los carnés.
Tendríamos el carnet de platino, que tendría el mismo precio como comentaba del año pasado, 200 euros. Carnet de tribuna central, 150 euros para mayores. Y carnet de tribuna central para niños que estén desde 3 a 18 años, que seguimos llamándolos niños o jóvenes, 100 euros. Tribuna lateral izquierda, 100 euros. Preferencia, 80 euros. Y niños menores de 11 años, en preferencia, tendrían el precio de 25 euros. Estos son a grosso modo los precios de los abonados que, repetimos, venimos manteniendo durante los últimos años. Siempre hacemos el tema del asiento, la reserva del asiento en cualquier zona del estadio. Empezamos y partimos desde la zona de tribuna, que fue cuando lo empezamos a fomentar hace 3 años aproximadamente, y ahora, bueno, pues nos hemos encontrado con solicitudes de socios que, aun siendo en tribuna lateral como en preferencia, pues quieren mantener su asiento, no quieren que nadie ocupe ese asiento, y bueno, pues le damos el beneplácito de poderlo reservar por el precio de 25 euros. Ahí hacemos un guiño también a los jubilados. No tenemos una categoría específica de jubilados, los jubilados van a pagar en cualquier zona del estadio donde quieran sentarse, pues lógicamente el mismo precio que cualquier otro socio, pero sí que le vamos a hacer el guiño de regalarle el asiento, para que, bueno, le sea un poquito más especial o un poquito más cómodo el asistir al estadio. También hacemos una pequeña promoción a las familias numerosas. Llamamos familias numerosas a partir de 4 personas. Esas familias numerosas tendrán un descuento en cada uno de sus carnets de un 10%. ¿Con esto qué queremos? Pues lógicamente fomentar que todas las familias, pues lógicamente que quieran venir desde pequeños hasta padres y tal, pues a partir de 4 personas pues tengan ese pequeño beneficio. A partir de ahí hacemos una campaña principalmente para la zona de preferencia, como decía al principio, la zona de tribuna lateral, donde hacemos un beneficio al socio que nos traiga a otro socio de un descuento de un 10% a ambos. Es decir, todo socio que renueve su carnet y nos traiga un socio nuevo, pues le vamos a hacer un descuento a cada uno del 10%, no acumulable. Evidentemente, lo que queremos es que cada socio se vaya implicando y que nos pueda traer un socio más. Y manteniendo la política que ha tenido el club de elegirse un poco en el club de la zona, o intentar ser un club de zona de relevancia de la Sirena Vegas Alta, pues hacemos un guiño a todos los socios de los diferentes clubes de la zona, vuelvo a reiterar, solo zona Vegas Alta, La Serena. Todos los socios de los clubes que presenten su carnet y quieran hacerse socios de nuestro club, le vamos a hacer un 20% de descuento. Ahí apaleamos un poco pues el tener que desplazarse a ver los partidos del Villanovense, pues le queremos hacer ese descuento. No queremos que nadie merme, ningún club de la zona merme en sus socios, sino al revés, que siendo socios de su propio club, pues tengan un descuento en el nuestro y, bueno, pues así puedan ver también fútbol de segunda vez. Este año, pues tenemos el club vecino, que lógicamente nosotros jugaremos casi con toda seguridad un domingo uno y otro domingo otro, con lo cual, bueno, pues también queremos que haya asistencia, tanto de gente de Don Benito, como socios de Don Benito, como de toda la comarca, y bueno, pues hacemos un guiño para que el fútbol sea y siga siendo lo que tiene que ser, un deporte y una fiesta, todos los domingos. A partir de ahí, pues la promoción y lo que es los abonos se empiezan a generar a partir del próximo miércoles, en horario de tarde, y la forma de pago, bueno, pues siempre hemos tenido forma de pago tanto a través de entidad bancaria como en efectivo o también financiado a través de caja rural. Cuando sea en efectivo, siempre vamos a pedir a las personas, a los socios que quieran que pagar en efectivo, lógicamente una reserva del 20% de la cuota del socio. Y luego se lo podemos financiar en el club en 3 meses o a través de Caja Almendralejo. Y bueno, pues poco más tengo yo que decir, que estamos muy ilusionados, que el eslogan, como dice José Ignacio, todos para uno y uno para todos, es un eslogan pensado para, en estos momentos, la unión creo que es lo que hace la fuerza, es lo que nos ha llevado a alcanzar los éxitos deportivos que hasta la hora
ha alcanzado el Club de Fútbol Villanovense, y en estos momentos en los que, como él comentaba al principio, nos estamos viendo un poco desbordados en la categoría por esos presupuestos de tan alta magnitud y esas burbujas que se están creando, bueno, pues nosotros vamos a seguir siendo el Villanovense, siendo ese club pagador, humilde, responsable, y ese club que, bueno, que quiere alcanzar las más altas cotas, pero por supuesto empezando por mantener la categoría y a partir de ahí pues ilusionar a nuestros socios, a nuestros abonados, y que cada domingo puedan venir al Romero Cuerda y puedan disfrutar de su equipo.